que el Señor Jesús nos convoca para celebrar la Eucaristía. En ella queremos recordar especialmente a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, que nuestro barrio de la Capellanía invoca para su protección, que nuestro barrio le tiene esa especial devoción que acompaña a todas las familias que viven aquí. Por eso al comenzar la Eucaristía reconocemos nuestra debilidad, especialmente nuestras faltas a la fraternidad en nuestro barrio. Humildemente pedimos perdón. Vamos a pedir también por todos nuestros hermanos difuntos, especialmente los que han fallecido en este último año, para que desde la casa del Padre nos acompañen también en este día de fiesta. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, que por la intercesión de la Virgen María lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! ¡Viva la Capellanía! ¡Viva! Vamos también ahora a bendecir las flores que se les van a entregar para que a través de ella, en esta fiesta de la Virgen de Fátima, podamos encontrar también la protección de la Virgen en nuestra vida de cada día. Bendice, Señor, estas flores que vamos a poner en las manos de cada uno de nosotros para que representen la ofrenda que nuestro corazón hace hoy a la Virgen, nuestra Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Nos encontramos en la fiesta de la capellanía, la misa procesión, y solo quiero agradecer en mayúscula y felicitar a todas las personas que viven en este magnífico barrio y sobre todo a la Asociación de Vecinos, que gracias a ellos y todas las personas que han colaborado altruistamente, pues estas fiestas se pueden llevar a cabo y sobre todo compartir en familia, recordar momentos vividos en el pasado y la tradición. Entonces, felicitar al barrio y que viva la Virgen de Fátima, que viva la capellanía. Nos encontramos compartiendo en el barrio de la Capellanía con la Asociación de Vecinos Antonio Morales, que han hecho unas fiestas espectaculares hoy en la misa procesión con todos los vecinos que hemos podido disfrutar pues todos estos días de fiesta. Vamos solamente a hacerle un agradecimiento desde nosotros, todo este grupo que está aquí, que ha trabajado para organizar esta fiesta para el barrio de la Capellanía, Nuestra Señora de Fátima. A ver, señora alcaldesa Vanessa Raigo, por favor, suban los dos. Solamente decirle desde nuestra parte muchísimas gracias. Disculpar o exculpar, como ustedes quieran llamarlo, lo que sea, al presidente Miguel Cruz Díaz, que ya el pobre está incapacitado para estar en estos fregados. Ya, pues su salud no se lo permite. El amigo Pepe también ha estado convaleciente, sigue estando. Ya creo que este ya sea su último round dentro de lo que es la Junta Directiva, igual que don Miguel Cruz. Van a estar ahí, pero nosotros, con las ganas que tenemos y el esfuerzo que estamos poniéndole, vamos a continuar haciendo que esta asociación de vecinos siga creciendo y que este barrio vuelva a despertar de su letargo. Para el amigo Pepe hay un recordatorio que le va a hacer el miembro más joven que se ha incorporado a nuestra junta directiva, que vamos a intentar crear una asociación juvenil para que los jóvenes también tengan su cabida dentro de nuestro local social. El amigo, en este caso, Aarón Sánchez Macías, porque tiene padre, gracias a Dios. A ver, Aarón, que está aquí detrás mío, va a hacer una entrega al vicepresidente, a don José Macías Santana, vicepresidente, que ya, en palabras de él, ya si él quiere decir algo, que lo diga ahora. Va un poco a arrimarse a un lado para que la gente joven sigamos tirando del carro. Y su nieto, porque es su nieto, se va él, pero deja un legado, que es el nieto Aarón.
y se le hace entrega de una placa. La placa dice lo siguiente: en agradecimiento a don José Macías Santana por todos estos años brindados al barrio y a la Asociación de Vecinos Antonio Morales del barrio de la Capellanía, 13 de mayo de 2024. Bueno, solamente yo le voy a ceder ahora la palabra a la alcaldesa y al concejal de festejo. Decirle, cuando se concluyan ahora, cuando saquemos cuenta, cuando nos sentamos todos y tengamos los datos claros y lo tengamos ya todo ordenado, vamos a citar a todos los vecinos, y digo citar a todos, a nuestro local social para hablarles del proyecto de futuro que tenemos en mente. Aunque ustedes la hayan visto cerrada, se ha estado trabajando. En ese local social se ha hallado un escascado nuevo porque eso se humedecía todo. Se ha hecho un baño para discapacitados que no lo tenía. Se ha cambiado la luz a luminarias LED. Ahí ya se ha hecho inversiones. Nos hemos recibido nada más que las subvenciones tanto del ayuntamiento, que nos concede anualmente, y del Cabildo de Gran Canaria, que también hay que mencionarlo. Y gracias a ellos hemos podido tirar para adelante. Se han hecho una fiesta que creo estamos muy satisfechos por los 4 días que hemos hecho, y nos sentimos orgullosos de haber hecho este trabajo. Hemos empezado hace 3 años por poquito. El año pasado casi nos desmoralizamos porque la verdad que el barrio nos respondió. Pero este año supera con creces lo del año pasado. Y el próximo año les prometemos, todos los que estamos aquí, que vamos a hacerla igual o mejor que la de este año. Les toca a ustedes poner su parte de apoyo, su granito de arena de apoyo y confianza hacia nosotros. Porque si entre más somos, más arropados nos sentiremos y más ganas nos da para seguir trabajando en este sentido. El primer proyecto, lo adelantamos, es crear una asociación juvenil para que nuestros jóvenes tengan en el local un espacio donde ellos puedan hacer sus actividades, sus juegos, su música, lo que le inquieta hoy a la gente joven. ¿Vale? Y así evitamos que no estén en zonas que no deben. Pues muchísimas gracias. Cedo la palabra, me da igual, a Vanessa, la alcaldesa, primero, y que ella diga algo, y luego ya se lo cede a Raico. Y después ya les dejamos con la parranda de 6 del cruce de Arinaga, que va a amenizar el brindis que vamos a hacer. Poquito, pero bueno. Buenas noches a todos y a todas. Mejorar lo que has dicho y hablando con tanto corazón, yo creo que eso me va a costar. Nada, los y las protagonistas de estas fiestas pues son ustedes, o sea, los vecinos de este barrio. Yo siempre digo que estas fiestas son gracias, evidentemente, a todos los vecinos que colaboran altruistamente, vecinas, y, como no, al motor, que es la Asociación de Vecinos que tira del carro. Los recursos administrativos, desgraciadamente, de la Administración no llegan ni un 5%, como bien ha dicho, o sea que estas fiestas la han hecho ustedes el 99,9%. Y por eso quiero darles las felicidades. Y siempre, yo siempre termino diciendo que el ser humano y el compartir es lo más importante de la vida, ¿no? Entonces, al final estos momentos lo que hacen es que compartamos momentos en familia, compartamos momentos con amigos y que no perdamos esa gana de compartir con los demás, de dar cuando uno lo necesita y sobre todo no perder la fe. Entonces, la enhorabuena se la doy a ustedes. La colaboración, ustedes saben que estamos actuando la Asociación de Vecinos, llego tarde porque ya se han gastado el dinero, pero sí el compromiso para que en ese nuevo proyecto, si necesitan cualquier material, sillas, mesas, pues tendrán a disposición el ayuntamiento un poco para sumar y no restar. Poco más que decir, muchas gracias, no pierdan la fe, no pierdan el mirar siempre al otro que está al lado, porque cuando sumamos y cuando unamos fuerzas, las cosas siempre salen mejor. Entonces, para eso estamos aquí, para sumar. Muchas gracias, que viva la capellanía y que viva la Virgen de Fátima. Hola, muy buenas noches. Sumarme a las palabras de agradecimiento que han tenido con la Asociación de Vecinos Antonio Morales.
Llevamos, la gente ve 4 días, pero no son 4 días. Son muchísimos meses de reuniones, de trabajo, de esfuerzo que ellos han tenido, que hemos colaborado con ellos desde la Concejalía de Festejos y el resto de áreas del Ayuntamiento. Y siempre es bonito venir a, a los barrios a compartir, a vivir con nuestros vecinos. Y a mí hay algo que me une mucho con la capellanía y muchos lo sabrán. Bueno, aquí está una tía mía, habían dos, no sé dónde está la otra. Y, sí, y es que de aquí son mis bisabuelos, Narcisito Melián y Juana Peña, que eran los salineros en este caso. Y bueno, al final también tengo que compartir, me recuerda a esos momentos de mi niñez. Tuve la suerte de tener 4 bisabuelos y 2 eran de este barrio. Muchas gracias. Y ya la barranda de 6 nos animará y sobre las 9, más o menos, dependemos de AENA, serán los fuegos artificiales. Ya les comunicaremos a que ahora tiene el protocolo de seguridad y emergencia, el visto bueno para lanzar los fuegos. Muchísimas gracias y disfruten. Bueno, pues bastante satisfecho, bastante contento. Llevamos ya 3 años después de la pandemia. Este año la verdad que la gente ha respondido, los vecinos del barrio han ido pues disfrutando de los actos que hemos hecho. Y la verdad que este año súper súper satisfecho y súper contento todos los compañeros de la asociación de vecinos, los directivos, la gente del barrio también. Quizás se quedaron con un poquito de ganas, pero más vale poco y bueno que después mucho y deje, como el otro que dice, mal sabor de boca. Pero este año, bueno, la cosa ha funcionado y agradecerles a todos, en especial al muy ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, se han portado como cánones, nos han dejado trabajar bienísimo en todas sus concejalías, a la alcaldesa también por su apoyo a las fiestas de barrio y lo dicho, que ha sido todo un auténtico exitazo, por lo menos para los vecinos del barrio. Esperemos que el próximo año, si no mejor, salga igual y que nos veamos todos nuevamente aquí. Agradecer también a los medios de comunicación municipales y los privados que han estado publicitando nuestras fiestas y poquito a poco vamos levantando nuevamente el barrio.